microaerobia para producir partículas de azufre elemental, el biosulfur, que por sedimentación se pueden separar. En mi caso, mi trabajo se centró en la etapa anaerobia. Si volvemos de nuevo al esquema, ahora más simplificado, de la digestión anaerobia, podemos ver, les indico, que en presencia de sulfato, además de las bacterias productoras de metano, se me activan las bacterias sulfato-reductoras. Y de hecho es muy difícil evitar la activación de estas bacterias porque de hecho nos las encontramos en los mismos nichos ambientales que las mismas bacterias productoras de metano. Si vemos las bases termodinámicas del proceso, ya les había dicho que la fermentación del butirato en principio es un proceso no favorable, lo mismo que el propionato, pues fíjense que si vemos la propia fermentación por parte de las bacterias sulfatorreductoras es muy favorable, tanto en el caso del butirato como del propionato. Por lo tanto, para estos sustratos, las bacterias sulfatorreductoras están termodinámicamente más favorecidas. En el caso del acetato y del hidrógeno, pues los dos procesos son favorecidos, tanto la producción de metano como la producción de sulfuro de hidrógeno, y si acudimos a la cinética, podemos ver que el crecimiento de las bacterias sulfatorreductoras es muy superior al de las bacterias productoras de metano. Por lo tanto, en el tema del hidrógeno, también las bacterias sulfatorreductoras van a predominar, esta vez debido a razones cinéticas.